Hola queridos amigos de YouTube, sean todos bienvenidos aquí a su canal Sonitech Streaming, tu radio online sin límites. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer también a todos aquellos que se han suscrito al canal y a aquellos que lo están haciendo también. Muchas gracias por su apoyo, bienvenidos al canal. Quiero que pueda activar las notificaciones para que pueda estar atento a los nuevos videos que estamos subiendo acerca del uso y configuraciones de programas para nuestra radio, ¿ya? Para que esté atento a las actualizaciones, a las novedades que estamos compartiendo para usted de forma totalmente gratuita. Como también invitarles a que sean parte de nuestro grupo de Facebook, Recursos Gratis para tu Radio. Agradecer a los miembros del grupo, a quienes están adhiriendo. Ya vamos en 547 miembros de este grupo, en el cual comparto recursos gratis para ellos, ¿cierto? Para todos los que están aquí, como también pack de efectos, pisadores, separadores y aplicaciones. Hace poco estuve compartiendo un mega pack para radio, que está muy bueno, muy bueno. Así que le invito a que pueda ser parte de este grupo y así adquirir estos valiosos recursos para quienes hacemos radio a través de internet. Así que les invito, para usted es la invitación. Y que se suscriba si usted no es todavía parte de este grupo, ¿cierto? De este canal, Sonitech Streaming, tu radio online sin límite. Le invito para que ahora se suscriba en este momento y active las notificaciones para que esté al tanto de los nuevos videos que estamos compartiendo con todos ustedes. En el día de hoy, les traigo una configuración un poco confusa. Ahí estuve buscando en diferentes canales. Y la verdad que ninguno me dejó claro ni pude entender cómo instalar de forma efectiva un separador de temas musicales. La verdad que no, estuve buscando y no encontré ningún video acertado que me diera los pasos precisos para poder instalar separadores para nuestros temas musicales. Así que le traigo esta configuración bien explicada, paso a paso, efectiva, ¿ya? Si usted quiere poner separadores en su radio voz, ¿cierto? Cada dos temas, cada tres temas. Bueno, yo le voy a enseñar en este video tutorial cómo hacerlo para que funcione de forma eficaz. Y también el buscador de temas. De repente tenemos una lista extensa de canciones, ¿cierto? En el Radio Voz, y necesitamos buscarlo. Así que yo también le voy a enseñar cómo incorporar en su Radio Voz o cómo activar el buscador de temas automático. Así que sin más, le invito a este nuevo video tutorial. Bien, queridos amigos, ya estamos aquí para comenzar con este nuevo video acerca de cómo configurar los separadores de forma automática en nuestro Radio Voz. Quiero señalar primero que nada que estoy usando la actualización del Radio Voz 6.1.2.1, la cual está disponible para que usted pueda descargarla de forma gratuita ahí en nuestro grupo de Facebook, Recursos Gratis para tu Radio. Así que muy importante que se suscriba al canal y esté atento a las nuevas actualizaciones, como también a los programas y los packs de efectos y mucho, mucho más que estamos compartiendo con todos ustedes. Bien, dicho eso, entonces vamos con el video. Vamos con la configuración. Lo primero que tenemos que tener es una carpeta donde vamos a almacenar nuestros separadores. Yo tengo aquí un megapack de radio, el cual compartí también con nuestros amigos de Facebook, como también del canal de YouTube. Y dentro de ese pack de efectos tenía una carpeta con el nombre de cuñas, la cual he renombrado aquí con el nombre de separadores. Ya, aquí la tengo. Y aquí yo tengo esta cantidad de separadores que he seleccionado para este video. Ya, vamos a usar ese. Lo mismo, usted tiene que tener una carpeta con sus separadores de su radio, sello, lo que usted quiera incorporar. Bien. Una vez que ya tenemos la carpeta, sabemos de dónde vamos a sacar nuestros separadores, vamos a habilitar
El evento aquí en este planificador de eventos, damos clic aquí en esta ventanita, no lo activamos de inmediato, no la activamos, pero sí vamos a agregar una planificación. Damos clic aquí en agregar y se nos va a abrir esta nueva ventana. En nuestra nueva ventana vamos a ir aquí en esta varillita, cierto, que es el asistente de planificador. Le damos clic allí y seleccionamos la opción que dice reproducir una pista de la lista de la carpeta. Reproducir una pista de la lista de una carpeta o de carpeta. Damos clic allí, le damos en siguiente y en esta nueva ventana seleccionamos, dice seleccionar una pista o lista de reproducción de una carpeta. Bien. Aquí, una vez que ya hemos hecho eso, en nuestros tres puntitos vamos a seleccionar la carpeta de la cual el Radio Voz va a tomar nuestros separadores. Yo busco entonces la que he asignado, la que he preparado como separadores y le doy en seleccionar. Ya está incorporado en nuestro programa y aquí lo dejamos tal cual como dice, forma aleatoria, para que me vaya reproduciendo de forma aleatoria los pisadores. Y doy en siguiente. Muy bien. Volvemos a la ventana principal y aquí ya tenemos que ir haciendo los siguientes ajustes. Le vamos a asignar un nombre a este grupo y tarea. Como grupo, yo le voy a poner separadores. Ya, usted debe poner el nombre que usted quiera. Y en el nombre de tarea, le voy a poner sep.temas. Separadores.temas. Ya, separador de tema. Bueno, lo que usted quiera. Yo le he puesto así. Podemos configurarlo, ya. Darle un color de fondo. Ahí le va a dar color rojo en este caso. Y también podemos asignarle un color a la fuente. Cambiar el color de la fuente, yo le voy a dar en amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué nos conviene hacer esto? En caso de que nosotros programemos más eventos automáticos aquí, como por ejemplo un programa radial, programar la hora, programar un jingler en especial, un anuncio, ¿ya? Entonces todo eso lo podemos ir diferenciando con colores y también el color de la fuente o la letra. Luego, una vez que estamos aquí en esta misma ventana, tiene que estar evento habilitado, damos clic ahí que esté aspeado eso. También aquí dice, si hay pista en la lista de reproducción, agregarlas a la cola. También aspeamos esto. Esto lo dejamos tal cual. Y en la siguiente ventanita que está aquí al lado, que esté seleccionado aquí donde dice hora, lo seleccionamos. También donde dice días de la semana, para que esto se reproduzca todos los días de la semana. O ahora, si nosotros queremos solamente dejarlo en algunos días de la semana, ahí lo vamos ajustando a nuestro gusto. ¿Ya? Yo lo voy a dejar que se reproduzca todos los días de la semana. La forma de repetición, yo selecciono este que dice ejecutar cada, lo selecciono, y yo le voy a dar la cantidad de minutos que quiero que se me accione un separador de forma automática. Como mis temas musicales, y generalmente los temas musicales no duran más de 3 minutos, a lo máximo 4 minutos, entonces yo voy a calcular aquí que mis temas musicales tienen un rango de 3 minutos cada uno. Si se da cuenta aquí, 3 minutos 11 segundos, 2 minutos 51 segundos, 2 minutos 49 segundos. Entonces, en forma general, son 3 minutos los que duran cada tema. Así que yo le voy a ordenar aquí al Radio Voz que me ejecute un separador cada 3 minutos, dado que yo quiero que lo reproduzca después de cada tema. ¿Pero qué pasa si un tema musical me dura más de 3 minutos? Hasta 4 minutos. Bien, el Radio Voz también me trae esta opción aquí. Opción de espera. Yo la selecciono y aquí yo le voy a dar la orden al Radio Voz o a este programador de evento. ¿Cuántos minutos más debe esperar para que lance el separador, habiéndose ya cumplido los minutos de ejecución? ¿Ya? Entonces, como tenemos temas musicales que pueden durar hasta 4 minutos, yo por
seguridad, aquí le voy a agregar 3 minutos más. 1, 2, 3 minutos. ¿Ya? Entonces, le agrego 3 minutos más. Y eso significa que, aun cuando el tiempo de ejecución se haya cumplido, me va a agregar 3 minutos más. 3 minutos más para poder lanzar el separador. Bien, entonces habiendo configurado de esta forma ya, le damos en aceptar. Ya nos creó el evento, entonces ahora vamos a activarlo. Y activamos nuestra música. Si pueden notarlo, comienza una cuenta regresiva de 3 minutos. Vamos a bajarle aquí un poco. Se crea una cuenta regresiva de 3 minutos que hemos programado nosotros para nuestro separador. Bien. Es decir, terminados esos 3 minutos, esto va a comenzar a parpadear y me va a posicionar el separador aquí, en la pista siguiente y también acá en la en el playlist. Yo voy a pausar el video para poder acercarme ese tiempo y poder mostrarle cómo se presentaría esto, ¿ya? Bien, hemos vuelto con el video y podemos ver que a los 10 segundos se comienza a parpadear y comienza a posicionarse aquí en el playlist, en la siguiente pista, el separador, y también en la playlist. Y comienza una nueva cuenta regresiva, que es la que nosotros le hemos dado, el tiempo de espera, 3 minutos más. ¿Se da cuenta? Al tema todavía le quedan un poco más de 20 segundos, pero tenemos un tiempo adicional de espera de 3 minutos. Bien, entonces vamos a esperar ahí para que yo pueda subir la música y podamos ver cómo se acciona automáticamente. Vamos con ello. ¿Te gusta lo que escuchas? Prepárate para disfrutar al 100% la mejor música en la emisora online del momento. Bien, y nos lanza el segundo tema musical y se activa automáticamente el siguiente separador. ¿Ya? Voy a bajarle aquí un poquito a la música. Entonces empieza nuevamente la siguiente cuenta para el próximo separador, tal como pasó en el primero. ¿Ya? Empieza una cuenta programada y después empieza una cuenta, cierto, de espera a que el tema musical termine para lanzarme el siguiente separador. Este fue el video tutorial que yo no encontré en ningún canal de YouTube que me explicara cómo lograr coincidir los tiempos de espera con la canción para lograr este efecto. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si yo tengo 2 temas musicales y quiero agregar un separador cada 3 temas, entonces debo aumentar el tiempo de acción y el tiempo también de espera. Ustedes deben ir jugando ahí con esos valores. ¿Ya? Deben ir jugando con esos valores. Si yo quiero que un separador se me lance después de 3 temas, obviamente ahí van a ser un poco más de 9 minutos. Yo le digo entonces al Radio Voz que me dispare el separador después de 9 minutos. Y me dé un tiempo de espera en rango, unos 3 minutos más, por si algunos temas pesaran en tiempo un poco más alargado. No sé si me entienden. O sea, esta es la forma correcta de programar separadores. ¿Ya? Esta es la forma correcta de programar un separador. ¿Ya? Si se da cuenta aquí, quedan 20 segundos para que se cumpla el tiempo que le hemos programado. Ya, vamos a esperar ahí los segundos que quedan. Empieza a parpadear aquí también, en la playlist, en la pista siguiente. Y luego me la posiciona allí, también en la lista. Y comienza la cuenta regresiva para accionarlo
si aún la pista no ha terminado. Pero a la pista ya le quedan 29, menos de 20 segundos, así que está calzando a la perfección. Ya. Vamos a esperar aquí. Voy a accionar, cierto, la música para que se pueda escuchar más fuerte. Y vamos a ver cómo funcionaría este siguiente separador. Tus mensajes, tus pedidos. Conéctate al WhatsApp. Hacemos una pausa. Enseguida vuelve más programación. Quédate aquí. Síguenos en las redes. Conéctate y comparte. Ya estás conectado a nuestro Facebook Live. Activos y en vivo. Quédate activo y conéctate con nuestras redes. Face, Instagram y Twitter. Bien, ya. Y ahí prosigue con la programación habitual de la música. Y así sucesivamente me vais lanzando un separador después de cada tema. Ya ustedes lo arreglan como ustedes quieran. Voy a desactivar esto. Ya, voy a desactivar la música. Ya ustedes lo activan ahí cada tiempo que ustedes deseen. Si son tres temas musicales, ustedes le van sumando los minutos y lo van programando desde aquí, ¿cierto? Como le había mostrado al principio. Si son tres, si son más temas musicales, aquí le sumamos 9 minutos, ¿cierto? Y el tiempo de espera, unos 3 o 4 minutos más, eso a gusto de usted. De todas formas, una vez que termine los tres temas musicales, se va a disparar el separador. Así que esta sería la forma correcta de programar separadores de forma automática en el Radio Voz. Lo último que quiero enseñarles, antes de terminar con el video tutorial, para que no sea muy extenso, es cómo buscar pistas musicales en nuestra playlist. Bueno, si usted ya lo sabía, muy bien. Pero si usted es nuevo y no lo sabe, nosotros tenemos una herramienta aquí en el Radio Voz, que es aquí, en lista de reproducción. Vamos aquí, lista de reproducción. Una vez que tenemos abierta, ¿cierto?, nuestra playlist. Yo, por ejemplo, aquí tengo una playlist con toda la música que tengo en la radio, que tengo de muestra, Radio Sabor a Cumbia. Aquí, más de 500 temas musicales. Pero ¿cómo yo puedo buscar un artista? ¿Cómo puedo buscar un tema determinado dentro de toda esta lista de forma rápida? Bueno, con esta herramienta. Abro la playlist a la cual quiero aplicarle la herramienta, voy a lista de reproducción y abajo le agrego buscar. Y automáticamente me agrega esta ventanita de búsqueda. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero, aquí tengo puros artistas, ¿cierto?, de música de cumbia. Si yo quiero buscar el grupo Garras de Amor, simplemente escribo Garras de Amor. ¿Y qué hace el programa? Me lo selecciona en color. Todos los temas musicales me los busca de forma automática, los temas musicales del grupo Garras de Amor. ¿Se da cuenta? Voy a borrar y ya me lo elimina. Voy a buscar ahora temas de Américo. Y escribo ahí Américo. Automáticamente el programa, aprieto esta flechita, me seleccionas todos los temas del cantante en cuestión. ¿Bien? Entonces es una forma rápida de poder buscar temas o artistas determinados. ¿Ya? Entonces esto es una forma rápida. Agregamos el buscador, ¿cierto? Como lo habíamos desde aquí, desde lista de reproducción. Agregamos el buscador y de esta forma tenemos esta herramienta a los pies de nuestra playlist. Así que espero que este video tutorial les haya gustado. Una vez más, antes de retirarme, quiero invitarlo a nuestro canal Sony Tech Streaming, tu radio online sin límites. Suscríbase. Suscríbase para que esté al tanto de las nuevas configuraciones, programas, aplicaciones y también los regalos que tenemos para compartir con ustedes. Pack de efectos, cuñas, jingles, pisadores. De hecho, todos los separadores que hemos visto hoy día en este video tutorial están en este pack, mega pack de pisadores y efectos que compartí con todos ustedes y está ahí en nuestro canal para que puedan descargarlo de forma gratuita con un enlace directo a nuestro grupo de Facebook, recurso gratis para tu radio.
hágase miembro también del grupo y participe en él para que podamos, ¿cierto?, juntos crecer en este conocimiento de la radiodifusión a través de internet. Espero que esto le haya servido, queridos amigos. Me despido por hoy y será hasta una próxima edición.